en nuestra querida máquina. Doble australiana por relevos. Al azar van a tocar mis compañeros la pantalla para que salga. Mis queridos amigos, esto es la Wrestling Machine. ¡Claro que sí, Leo! Base de datos cargadas y vamos a elegir al primero de los contrincantes ahora. A ver quién será. Estamos disfrutando de este nuevo diseño 2007 de la Wrestling Machine. Espectacular la tecnología de Telefe. Al servicio de 100% lucha. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le tengo cariño! ¡Le tengo cariño a su batucada, a sus chicas, a sus piruetas! ¡Huele en el aire como si fuera el pájaro de Bahía! Señoras y señores, menos el representante. Todo listo para presentar a Ojeito Capoeira, Dorival Santos. Se convierte en un carnaval carioca. Avanza Dorival Santos. Todos quieren tocarlo. Todos quieren tocar. Sí, señor. Dorival Santos. Correcto, Capoeira, Nación Bahía en Brasil. Metro 75, 75. Y el ataque favorito. El golpe cae piriña. Tenemos que interrumpir la Wrestling Machine. Escuchen esto que hemos averiguado e investigado. Por favor, silencio. ¿Es verdad que en ese contrato leonino que usted le hizo firmar a Dorival Santos, el día de la firma le dio de tomar 12 caipiriñas, engañado, haciéndole creer que era una gaseosa lima limón? No fue 12, fue 16. ¡Ay, todavía se ríe! Por favor, caradura. Por favor, qué cara. Un caradura, discúlpeme, por príncipe. Por favor, Montero. Un caradura. Me ofende darle cámara a ese señor. En este ciclo, un himno a la lucha. Basta de provocaciones, vamos señor, vamos Osvaldo. Rival de Santos. Qué bárbaro lo de Milo Platao. Dorival Santos va a enfrentarse del otro lado. A ver. La pizza se hace fría. Señoras y señores, llegó el momento de recibir al crédito barplatense, al que nos trae la pizza en empanadas. Con ustedes, el Delivery Boy, Brian Sánchez. La cámara lo busca, aparece con su moto. Ahí está Brian Sánchez, el mar platense, que trabaja, que estudia, que practica deporte. Un ejemplo para la juventud. Ahí está el Delivery. Mar platense, metro 83, 91 kilos. El ataque favorito, el topetazo volador. Vamos a buscar ahora el compañero de Dorival Santos ahora. Estoy saludando al Delivery Boy, Brian Sánchez. Todavía estoy azorado con lo de las caipiriñas para el pobre Dorival. Y el compañero del Bahiano es... Y claro, es amigo de Milo Platao. Le quiso firmar el contrato trucho y este le dijo que no. Señoras y señores, con ustedes llega a la Wrestling Machine el escocés. Allí está el hombre de los mil tatuajes. No, señor, cuidado, por favor. No, señor, no me voy a callar. Ahí está avanzando el escocés. Cada uno de sus tatuajes, una batalla ganada. No, señor, no desafía a nadie. No provoque a nadie, Macron. Nacido en Aberdeen, en Escocia, metro 82, 98 kilogramos y el ataque favorito, el topetazo en velocidad. Continuamos, Wrestling Machine, dedo bendito, que salga Biloni, por favor. A ver. ¿Saldrá o no saldrá el campeón? A ver, mi querido Osvaldo. Dorival y McFly por un lado. El Delivery Boy aguardando, compañero. A ver. El grito del público. Señoras y señores, la melena rubia al viento. El rock and roll que arde en el estudio, estadio de Telefe. La motocicleta roja y su rugir. Llega con la campera de cuero, el hijo de Villa Urquiza, con ustedes, el rockero Vicente Biloni. Aquí llega Biloni, dispuesto a pelear. Explota el estudio, estadio, aplausos de los cuatro costados, la gente.
los 92 kilogramos y el ataque favorito, lo Polonca de Apazón. Ahí está Vicente Viloni, compañero de Brian Sánchez para esta Wrestling Machine. La gente le saca fotos, la gente lo quiere ver. Campeón de campeones, dueño de la mancuerna dorada, Vicente Viloni. Gran lucha va a ser en lo previo, mis amigos. Milo Platao con una estrategia oscura para este match. Se conocen Delivery y Viloni en esto de pelear en dupla. No se mueve un espectador, no cabe un alfiler hoy en el estudio estadio. Cuidado, señor, cuidado, Jamaica, por favor. Le pedimos imparcialidad, señor. Le pedimos imparcialidad, que no se meta Milo, que comience la lucha, señor. Vamos, señor, llame de una vez, que esto empiece al combate, vamos. Salen Viloni y Dorival, sigan la batucada del Brasil. Los bahianos levantan a su compatriota. Sale con todo Dorival desde el fondo del ring. Se buscan los dos, empezaba con unas patadas increíbles de capoeira, pero ahora se toman en grecorromana, los lleva. Cuidado, señor, cuidado, Milo, castigan con todo lo que era Milón y en el rincón lo sacan para adelante. Puño cerrado de Platao en la nuca de Milón y para marcar lo que va a pasar en este match. Eva arriba, patada voladora, con todo cae mal Milón y el brasilero utiliza su velocidad. Tira a fondo y se tira con todo. Dorival Santos sorprende al brasileño, el campeón. Espera Viloni, lo corta con tres golpes a la zona abdominal. Lo lleva a la cuerda, la gente grita, vamos Viloni, topetazo. Hace lucha con toda la potencia, le está gritando McFloyd desde el rincón, que se levante el brasileño. Va a buscar una lucha corta el campeón. Quiere terminar rápido con Dorival Santos. Un Viloni enérgico y decidido, como hace tiempo no veíamos, Usne. Viloni quiere demostrar, y le quiere demostrar fundamentalmente a Milo Platao, que en la Argentina se lucha también con vigor, se lucha con potencia. No, señor, no, señor Platao. Respetamos a su pupilo, pero no usted. El estadio levanta a Viloni. Trabaja fuerte y duro, sabe Dorival. ¡Siga la maniobra! Lo baja después de levantarlo en una maniobra. Lo toma del cuello y lo estampilla en el centro del cuadrilátero. Va a tomar aire. Cambio, mis amigos. Entra con todo Delivery Boy. Veremos si le da salida a Milo Platao. Lo quiere mandar a McFloyd. No quería entrar. No quiso entrar McFloyd. Le dijo que siga luchando, lo saca para atrás con todo. Una suplex tremenda. Como lucha el chico de Mar del Plata, lo tiene otra vez, pero sabe ahora si es brasilero. ¡Qué agilidad! Se va arriba y castiga. Ahora comienza. Terrible patada en el mentón. Terrible patada en la mandíbula. No está recuperado Brian Sánchez. Hoy trabajó 17 horas seguidas y dio sus exámenes en el colegio nocturno y vino a luchar. Eso es responsabilidad y compromiso, amiguitos. Empezó, lo de Brian Sánchez. Empezaban a sonar los tambores. La fuerza le venía al cuerpo del bahiano, pero sin embargo domina con toda una bomba tremenda después de una vela increíble. Brian Sánchez dominando. Las garotas se agarran la cabeza. Están orando por su ídolo luchador. Hay relevo. Hay relevo, sale Brian Sánchez, entra Viloni, domina todavía, no participa de la lucha, lejos es. Le dice Viloni, sé buen compañero, cobarde. Lo fue a buscar y le hizo relevar uno y otro, tremendo Viloni, sí, lo fue a buscarse. Indignado por la falta de compañerismo del escocés McFloyd. Ahora le dan con todos los dos. ¡Vamos, Brian! ¡Vamos, Delivery! ¡No, no para McFloyd! ¡Doble vela increíble! ¡Ahí están los dos codazos tremendos! ¡Le dan su merecido al escocés! Por mal compañero, por conducta y por historia de vida, le están dando con todo. Al repugnante de Aberdeen viene con todo el campeón. ¡No lo ve McFloyd! ¡No lo ve McFloyd!
Está contando Jamaica. Filoni domina la lucha, lo levanta, lo toma del mentón y la cabeza. Lo lleva ahora contra uno de los rincones. Va con todo. Un codazo se mete en la garganta. Cae mal, no puede respirar el escocés. Sabida es la rivalidad entre Filoni y McFloy. Se la está recordando el campeón. Sin embargo, el escocés, como en la salida de los argentinos de Aberdeen, reacciona cuando nadie lo esperaba. Lo tomaba de la cara y lo tiraba. Mientras esto es un carnaval, señores, porque los tambores de Dorival están con todo. Tijera, tijera voladora, ahí está tomando altura el escocés. Cuidado Vicente, topetazo, sale para atrás con todo. Con todo reacciona McFloy. No quiere Milo Platao que entre su dirigido, el que está recuperando. Aprovecha Platao el buen momento de McFloy. Quiere trabajar sobre los talones de Filoni. Vamos a ver. Va a venir el pido de ayuda. No lo deja McFloy. Quiere llegar a tocar cuerda. Por favor. Quiere llegar a tocar cuerda. ¿Qué está haciendo Jamaica? No, señor, no puede pisarle la mano. Ahí está Filoni que quiere tocarlo. Toca Brian. Hay relevo, señores. Se va arriba Brian. Se vuelo tremendo. Espectacular ingreso del atleta marplatense. Repite la maniobra. Va arriba el candado. Coloma Floyd, Coloma Floyd. Una tijera con abanico metía el marplatense, que ahora sale del cuadrilátero. Se toma de la cuerda. Ahí está otra vez. Se va arriba y una tijera lo saca para adelante. Domina. Vamos a encuesta. Fuente Jamaica. Fuente Jamaica lo saca más rápido. ¡Ojo! ¡No den por muerto al traidor de McFloy! ¡Sigue en competencia! Parece recibir el aliento de los bombos de Brasil e incorporarlos como propios. El atleta escocés. Ahora sí, está con todo el escocés. Dorival le quería devolver. ¡La cara contra la lona! Ahí está, le dice a Dorival que entre. Vamos, le dice que ingrese. No quiere ingresar el brasilero. Le devuelve con la misma moneda al escocés, que domina a Brian Sánchez. Otra vez nos lleva a las alturas. Terrible golpe buscando la destrucción del alveolo pulmonar. Ahora discuten entre ellos. Golpean a Platao y se pelean McFloy con Dorival. ¡Increíble! ¡Se destruyen los del mismo equipo! ¡Esto es increíble! No pueden formar equipo los dos, porque tienen dos caracteres distintos. ¡Ahí está! ¡Lo eleva ahora! ¡Se están peleando entre ellos! ¡No se puede entender! Filoni y Brian Sánchez observan desde el rincón. ¡Ahí está! ¡Lo toma Milo! ¡Lo toma McFloy! ¡Va con todo! ¡Ahí está con todo! ¡Lo saca del cuadrilátero! ¡Sí! ¿Será esta también una vendetta de Milo Platao? ¿Recuerdan? ¡Vuelo increíble! ¡Cae mal el escocés! ¡Qué manera de volar Osvaldo y Babiloni también! ¡Babiloni, señores! ¡Torniquete y vuelo, sí! ¡Fuera del ring todos! ¡Milo Platao que aprovecha! ¡Seguramente una vendetta va delivery arriba! ¡Delivery vuela también! Abriendo sus brazos como alas. Ahí están. Cuidado. Todos esta vez. Cuidado. Todos esta vez contra el escocés. Tachazo. Todos contra el escocés. Y esta Wrestling Machine se convirtió en 3 contra 1. ¿Se acuerdan de aquel contrato que no le quiso firmar McFloy a Milo Platao? Aquí está la respuesta de este bandolero del vil negocio deportivo que vino desde Brasil. Milo le pegó a Filoni y ahora lo mete en el cuadrilátero. Ahí está Dorival, ahí está Filoni, lastimado en uno de sus codos. ¿Qué hace, ahí tío? Está dolorido. No puede ingresar, señor, otra vez no. No, señor, con saña, no, por favor. Reventaron el tacho y ahora le da a su propio dirigido. Se pelean entre ellos. Hay doble puesta. 2, 3, 3, 3. ¿Qué pasó? Quedó abajo McFloy. Quedó abajo Filoni. Hay empate. Hay puesta y empate. Hay puesta y empate, señor. Hay empate, señores, en esta wrestling. Un desorden absoluto. Me pregunto y les pregunto, ¿quién cargó la Wrestling Machine? ¿Quién cargó la Wrestling Machine? ¡Increíble! ¡Increíble empate! Quedó abajo Filoni y parecía ser un nido de águilas.
Porque quien no volaba en esta lucha parecía no estar presente. ¡Claro que sí! ¡Ahí están los brazos del empate! Tremendo de Biloni con torniquete incluido y todo arriba del escocés y al final. Ese vuelo tremendo. Se abre el pecho, se abren las alas de Delivery Boy para dejar en el piso, para dejar mal al escocés. ¡Qué lucha, Osvaldo! Mis amigos, un pacto que pareció ser casi firmado con sangre. ¿Qué pasa con aquel en este torneo que no firma contrato con Milo Platao? Hoy vimos lo que le pasó a McFly. ¡Montero! Aquí estoy, señores, para la despedida. El aplauso final para los que se lo merecen. Ahí está el campeonísimo Vicente Biloni, el Delivery Boy y el mismísimo Dorival Santos. Realmente mal manejado por Milo Platao. Una vergüenza.